Hola a todos, bienvenidos a este segundo semestre 2015. En esta oportunidad Agenda 7 llega recargadísimo de las mejores historias de todo lo que ocurre en nuestro campus. Somos Angie Ortiz y Mayra Martínez y los invitamos a estar súper conectados con nuestro programa. Estamos seguras de que les va a encantar. Angie, vámonos de una vez con nuestra primera historia, que la protagoniza Natalia Rodríguez, creadora del club Liberta.com. Se trata de un portal web que nació a raíz de ver a tanta gente sufrir por esa cosa que en nuestro país llamamos la tusa. Así que si acabas de tener una ruptura amorosa, te invitamos a ver la siguiente nota. La tusa es un despecho, es algo que le duele el pelo. Un dolor muy feo. Para mí la tusa es esa cosa que queda del maíz. Mi exnovia me engañó con mi mejor amigo. Esta mujer, no sé, me portó un poquito mal en el noviazgo, entonces le dio por vengarse en el matrimonio. Una novia, yo creo que la verdadera novia que tuve en mi vida, como que se fue, así nada más. ¿Quién no ha tenido una tusa alguna vez en su vida? Al menos en el poli, como pueden darse cuenta, muchos han pasado por esta situación. Por eso, una emprendedora gran colombiana ha creado una página web que brinda apoyo a quienes acaban de sufrir una ruptura amorosa. Somos un grupo de psicólogos especializados en la superación del duelo por ruptura amorosa. Tenemos diferentes actividades que permiten, junto con las terapias psicológicas, llevar un tratamiento muy efectivo, entrenamiento deportivo y equinoterapia. Bueno, tenemos una serie de terapias que te permiten salir de la tusa con un 50% más rápido que una terapia tradicional. La forma más efectiva de uno superar una tusa es darse cuenta que tiene este problema solución y que puede ser la gran oportunidad de tu vida. Entonces, nosotros estamos para ayudarles. Bueno, y ya saben, si están sufriendo una tusa, visiten el fanpage liberate.com, donde encontrarán toda la información. Felicitaciones a nuestra graduada, ya saben que cuando tengan una pena de amor pueden acudir a ella. Es cierto, May, pero ahora vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, el ahorro. ¿Qué tal eres para ahorrar? Uy, Angie, definitivamente uno como universitario no piensa en eso, además que entre la rumba, las fotocopias, el transporte, las salidas a cine, a uno se le va la plata. Es verdad, pero eso nos pasa a la mayoría de universitarios, por eso hablamos con Ángela Julieta Mora, experta en finanzas personales, quien asegura que siempre hay diversas formas para ahorrar platica. Para todos mis estudiantes del Politécnico Gran Colombiano vamos a ver 5 tips para ahorrar y para maximizar sus ingresos. Primer tip, no te endeudes con tarjeta de crédito. Si tienes tarjeta de crédito, por favor, sé cauto con las cuotas en las que manejas. Entre menos cuotas tengas, es mucho mejor lo que tú vas a gastar. 2, si gastas mucho en copias, empieza a verificar todas nuestras herramientas que tenemos en la biblioteca y en los centros de cómputo. Por lo general tenemos herramientas como el Moodle, donde nuestros profesores no colocan fotocopias para impresión, sino tenemos en vía digital. Tenemos el tip número 3. Reduce lo que gastas en rumba. Ustedes por ser jóvenes siempre están expuestos a la rumba y eso es absolutamente normal. Pero ojo, hay que ser cautos con lo que se gasta en rumba. Tengan moderación, todo con moderación se puede. Número 4. Debes comprar en promociones y en ofertas. Esto es una alternativa que tenemos y que a veces no miramos. Entonces, busquemos las ofertas, vayamos con nuestros papás y verifiquemos qué existe en los almacenes. Tip número 5. Ustedes jóvenes son muy impulsivos con el uso de la tecnología. Por favor, tengan mucho cuidado con ese uso de la tecnología y esas compras compulsivas con la tecnología. Que sale el último celular número no sé cuántas, que sale la versión última de tal equipo. Ojo, verifiquemos qué condiciones tenemos para que en el poli seamos ahorradores. Muchas gracias. Bueno, Angie, yo creo que iré a comprar mi marranito, empezaré a ahorrar, pero me toca bajarle a la rumba. Me parece perfecto, Mayra. A ver si por fin dejas de pedirme plata prestada. Ay, sí, claro, tan chistoso. Pero bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión con muchas más historias. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @poligran, en Twitter nos encuentran como @poligran y en Instagram como @poligrancol. Que tengan un feliz resto de semana.